derecha y media punta. A 11 dies perquè arrenqui la pretemporada del Terrassa, el seu tècnic Cristian García ha passat aquest dimecres pel programa Àrea de Joc de la Ràdio Municipal de Terrassa. Ha estat tota una declaració d'intencions, començant pel primer gran objectiu. Este año está claro que el objetivo es hacer playoffs sí o sí. Creo que mantenemos un bloque muy importante y creo que al final yo creo que estamos reforzándonos para intentar el tercer playoff consecutivo. L'entrenador Garenc ho justifica per la plantilla que s'està confeccionant i que està suposant un esforç econòmic pel Consell d'Administració. Intentar marcar unas directrices de unos futbolistas y que si queríamos dar un poquito más el paso de reforzarnos con jugadores de nivel, si era el momento. Al final, lo del Consejo de Administración han decidido que era el momento, que iban a apostar un poco, hacer un poquito más de esfuerzo a nivel de plantilla. L'equip el formen de moment 19 jugadors, falten un parell de fitxatges, més un tercer porter que anirà cedit. Dos dels noms que sonen són els de l'agarenc Cesc Clotet del Peralada o l'exterracista Joel Canyaveres, amb contracte amb l'Atlètic Llevant. No es descarta, però, alguna incorporació més si es produeix alguna sortida. I és que Yaya Sidibe, un dels puntals per a Cristian aquesta temporada, és un dels jugadors més cotitzats. Intención como entrenador es que todos los que he renovado, que sigan. Vamos a esperar, hay una situación especial que vamos a ver. Pero bueno, eso da a entender que el Terrassa está haciendo bien las cosas. Al final, para firmar a los buenos futbolistas, tienes que esperar porque son ellos los que marcan un poco el tempo de la partida. Com l'any passat, el Terrassa tornarà als entrenaments a Bonaire i no a l'Olimpi per les condicions d'una gespa que està dificultant la planificació de la pretemporada. El CEP está muy mal. Nosotros hemos pensado las primeras dos semanas irnos a Bonaire a entrenar. Es un hándicap que tenemos para el Ciudad de Terrassa. Yo te aseguro, yo personalmente, que si tienes un CEP de tercera generación o CEP natural, yo equipos de segunda división puedo traer. O alguno me enteraría a lo mejor de primera, pero yo tengo la suerte o desgracia de que he vivido muchos años fuera y el director deportivo del Deportivo La Coruña es amigo íntimo mío. Y si le digo que me intente hacer un favor porque el club necesita un partido especial, porque necesitamos coger caja, porque necesitamos hacer socios, pues a lo mejor viene. Pero si le digo ya que ese partido oficial, ya es que no entre, dice Cristian, no puede. ¿Y cómo está? Claro, es que los jugadores al final verán aquí y dirán, ¿dónde me habéis traído? No quiero jugar. Es la realidad, no, yo he jugado y cuando me decían de jugar este partido oficial no quería. L'Hospitalet, Llagostera, Sant Andreu i Vilafranca són per a Cristian els rivals en la lluita per les quatre posicions de playoff. No tiene sentido. Un es directivo con...